Hello, good evening. How are you doing today, Lilibet, Fatima, Guadalupe, Jacqueline, Laura, Eduardo, and Edwin? Thank you so much for being on time. Are you ready for the class? Ready? Yes, I'm ready. Excellent. Yes. Great. And how was your day? How are you doing? How's everything? We practiced that yesterday. How are you doing? How's everything? How's it going? Remember? ¿Cómo podemos responder? Ayer practicamos eso. A ver, coge en el cuadernito. No voy a dar chance. ¿Cómo les ha ido? How are you doing? Blanca, nice to see you. Welcome to the class. Did you find in your notes? How's it going? Carolina, welcome. Buenas noches. Hello, good evening. Okay, well, thank you so much for being on time. We're going to start. Remember, it is important to review, hacer un repasito, unos minutitos antes de la clase, tal vez de lo que vieron el día anterior, ¿verdad? Para que nos vaya surtiendo efecto las clases. So sorry. Okay, did you practice the alphabet? ¿Practicaron el alfabeto? Yes. Okay, this is what we were practicing yesterday with the alphabet, right? Okay, volunteers to practice the conversation, but using your own names. I need two volunteers. Volunteers. Laura. Okay, good. Volunteer to role play with Laura. Eduardo. Okay, Laura and Eduardo. You can start first, Laura. What's your name? My name is Eduardo Santillana. Is that Eduardo? Yes, that's right. And how do you spell your last name? It is Santellana. Excellent. Thank you. Excellent. Now let us change. You start, Eduardo. Okay. What's your name? My name is Laura Andrade. Is that LAURA? Yeah, that's right. How do you spell your last name? Andrade. Okay. Okay, excellent. You did it great. I see that you did your homework. You studied. Very good. You're brave. Son muy valientes. Okay, another two volunteers. Vamos a ver dos más. No more. Don't be afraid if you make a mistake. That's the way that we learn and we're learning as well. Nobody else?
Okay, Alexis said, okay, Alexis, thank you so much for letting us know that you're just listening in this moment. Okay, so we're going to do the listening part, spelling first names. Are you ready? Si no tienen impreso este material, les voy a dar chance de que escriban en su cuadernito los nombres como los ven acá. Number one, tenemos cara escrito de dos formas, igual que Mark, Sean y Sofía. Y ahí van a chequear la que escuchan. ¿Gritan? Okay, I will play the recording just for you to listen. And share it sound so that you can listen. Okay, ready? I'm going to play the listening twice for you to check the correct spelling. Page 3, Exercise 5. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Okay, thank you. 2. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled MARC. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's MARC. Oh, so it's Mark with a C. Got it. 3. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled SHAWN. Oh, excuse me. SHAWN. That's right. 4. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name Sophia? No, it's Sofia. Oh, so it's Sofia. Thank you, Ms. Jenkins. Page 3, Exercise 5. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is Kara Nelson?
That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Okay, thank you. 2. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. 3. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. 4. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S-O-F-I-A. Oh, so it's S-O-F-I-A. Thank you, Ms. Jenkins. Okay, volunteer to spell the first answer for number one. Volunteer for number one. What is the correct answer? Cara. Okay. A-R-A. That is correct. Exactly. Thank you so much, Carolina. Very good job. Number two, volunteer. Mark. Can you spell it? Uh-huh, Jacqueline. Mark. M-A-R-C. Excellent. That is correct, Jacqueline. Thank you so much. Number three, volunteer. Volunteer for number three. Sean. S-H-A-W-N. Excellent. Very well done, Eduardo. And number four, volunteer. Volunteer for number four. S-O-F-A. Can you spell it again, Blanca? A. S-O-F-E-A. La I, ¿cómo se pronuncia la I? Ay. Ay. Yes. The answer is correct. It's Sophia with F, not PH. But yes, remember that the vowel is pronounced I, E. But very good. Very good, Blanca. Thank you so much. Okay, moving on. We have a conversation. I remember he's over there. That's the topic of the conversation that we have in the class guide that I sent. So first we're going to listen. I'm going to make it smaller because it's big for this screen. Okay, here is the complete conversation. We're going to listen first and then you tell me if you have any question about vocabulary or new words. So pay attention to the pictures. We have Yeah, there are students, probably they are at the school, right? Let's listen. Page 5, Exercise 8, Conversation. He's over there.
Part A. Listen and practice. Excuse me, are you Stephen Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Time for questions. What is the meaning is over there? There es decir, él está por allá. Él está allá. He's over there. Any other question? Okay, if there are no more questions, I'm going to play the recording again for you to be able to repeat after you hear at home. We're going to do the first practice with microphones off, and then we're going to have a chance to practice. Page 5, Exercise 8, Conversation. He's over there. Part A. Listen and practice. Excuse me, are you Stephen Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Oh. Book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, do we have three volunteers to replay this conversation? Three volunteers. Okay, I have Lilibet, Corina, anybody else? We need one more. Fatima. Okay, so we have Fatima, Corina, and Lilibet. You can start, Lilibet. You're going to be Jennifer. And then Corina, you're David. And Fatima, you're Stephen. Excuse me, are you Stephen Carson? No, I am not. He's over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Oh, thank you. You are in my class, right?
Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, very well done. Excellent pronunciation, Karina, Fatima, and Lilibet. Thank you so much for helping us with the conversation. So now we're going to proceed with part B. This is going to be in group. It says, greet a classmate and then introduce him or her to another classmate. Como ven, en la primera parte, pues saludamos, se saludan Jennifer y David. Y luego le presentan, Steven le presenta a Jennifer David. Entonces, es como, a eso se refiere introduce, es presentar a otra persona. Entonces, pues, vamos a hacer los grupos y mínimo necesitamos tres, ¿verdad? Para que hagan el roleplay. Pueden trabajar y tomar turnos. Incluso pueden ver cómo incluyen a un cuarto compañero, si es que les queda el grupo de cuatro. Así que vamos a hacer los breakout rooms y voy a dejar de compartir un rato. Perdón. ¿Sí? Perdón. Una consultita. Cuando digamos que en los grupos podríamos tomar como ejemplo el diálogo que acabamos de ver y quizá como sustituir algunas partes. Sí, claro. Ahorita les mando la captura. Eso está siempre en la guía de clase, pero pues a veces más fácil la encuentran ahí en WhatsApp. A ver. Bueno, somos cinco. Sí, pero es que está okay.
Vamos a ver. Entonces solo cambiamos los nombres a la conversación que ya está, ¿verdad? Y agreguemos a la otra como para el final, ¿verdad? Sí. No sé si la ven en la pantalla. Sí. Okay. Pero como somos cuatro, no sé, entonces si agregamos algo más. Y es así, tienen que agregarlo, como por ejemplo, hey David, this is Jennifer, and o ahí al compañero o al compañero que van a agregar, es decir, y este es, o esta es, and this is fulanito o fulanita. Okay. Y como ahí está diciendo que le pregunta que si está en su mismo salón de clases, creo, ¿verdad? Ahí podemos agregar a la otra compañera. Vaya, entonces, pongamos los nombres, o sea, y veamos cómo metemos el cuarto. Yo creo que ahí en la última, donde dice David, que dice hi Jennifer, ahí podríamos como agregar que diga que también está la otra compañera o algo así. Okay. Por lo menos que puedo decir hi Jennifer, no sé, te presento a, no sé. O también que siguen puede presentar, digamos, no, solo somos tres, pero al final solo tres somos, ¿verdad? Pero había alguien más, ¿verdad? Al inicio. Eso estaba Sí, viendo. Una chica que se llamaba Xiomara, pero ya no la veo. Sí, no, ni yo. A ver, bueno, entonces, digo practiquemos que. así. Ajá. Vaya, entonces repartámonos. Si quieren, yo soy Jennifer, entonces. Ok, yo soy David y... Bien, yo puedo saber si me está bien, no hay ningún problema. Okay, vaya, comencemos entonces. Uno, dos, tres. Excuse me, are you Steven Carson? No, I am not. He's over there.
Oh, I'm sorry. Steven y permítame. Going to use Steven. your names, right? Yes. Tienen que usar su información. Ah. Presentar a otro compañero, otra compañera. Sería como la misma conversación, pero solo cambiando el nombre. Yes. Ah, okay. Okay. De acuerdo. Bueno, entonces comencemos de nuevo. Excuse me, are you Edwin Montoya? No, I know. He's over there. Oh, I'm sorry. Pero ahí. Le tendría que preguntar, Jennifer quizás dice. Jacqueline, ajá, porque. Pero. Yo soy Steven, entonces ella debe decir Steven, acá y conocí a ella, Ajá, dijera dirías Jacqueline, this Jacqueline, ajá, is your Jacqueline rook. y. Ajá. Okay. Right. Jacqueline, this is your book. Volvemos a empezar. Ya me perdí. Sí. Bye. Excuse me, are you Edwin Montoya? No, I know. He's over there. Oh, I'm sorry. Jacqueline, this is your book. Oh, I do your is me classified? Yes, I am. Stephanie Funes. Hey, Edwin Montoya. It is Stephanie Funes. She is smart class. Hi, Stephanie. Hi, Edwin. Nice to meet you. Nice to Creo que meet nos costó un you poquito por los dos. ¿Sí? Había llegado. La hora sería Jennifer, ¿verdad? Ajá. Hola. Hola. Yo creo que se levantó quizás un ratito. Si quiere, practicamos ahorita nosotros dos en la viene. Jennifer y Steven es el que más dice. Vamos alternando, no sé si quiere. Usted, Jennifer, Ah, ahí usted está. así. Ah, va. Ah, va. Como que son dos personas. Ah, va. Entonces, Laura. Hola, Sí, vale. Jennifer. Bye. Yo soy Jennifer. Ajá. Jennifer, Y yo okay. sería Steven. Ah, vale. Okay. Empezamos. Okay. Ajá. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller.
Hey, David, this is Jennifer. Quiero ver el material. Good, everybody's back again, so we're going to continue. So let me share screen with you. So, okay. Then we're going to make a short review about the verb be, and then we're going to proceed with the possessive adjectives. It's the topic that we've been waiting for. And let's see. And keep smaller. Let me make it smaller. Okay, this is the conversation that we just practiced. And then we have this grammar focus to review the verb be. Let me play the recording for you to listen. Page 5, exercise 9, grammar focus. The verb be. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Stephen is over there. It's Miller. My last name is Miller. Are you Stephen Carson? Yes, I am. No, I'm not. How are you? I'm fine. I'm equals I am. You're equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is. Okay, as you can see, we have the verb be, que es lo que hemos estado estudiando anteriormente, esta semana, cómo utilizar am, is, are, el significado que decimos es ser o estar, dependiendo de cómo lo utilicemos. Las preguntas que también discutimos, que hay dos tipos de preguntas, que son las que le dicen closed questions or yes, no questions, que son estas. Por ejemplo, are you Steven Carlson? Si le preguntan, ¿eres tú Steven? Lo que podemos responder es yes o no, ¿verdad? Pero si ya nos preguntan las que se llaman open-ended or WH questions o también conocidas como information questions, como por ejemplo, how are you? Nos está pidiendo información, ¿verdad? ¿Cómo estás? How are you? Ahí no podemos responder yes. Si nos dicen how are you, tenemos que dar esa información. En este caso, ¿cómo estoy? Entonces, por ejemplo, I'm fine. Okay. Discutíamos también la estructura, ¿verdad? Que en una oración afirmativa diríamos you are,
You are Steven Carlson. Dicen, tú eres Steven Carlson. Pero si fuera pregunta, va como cambiamos el orden. Primero va el he y después el sujeto. Luego complemento. Are you Steven Carlson? And then it says, yes, I am. Y luego, pues, las formas cortas del verbo to be, que ya también las estuvimos practicando. Antes de pasar al siguiente ejercicio, vamos a chequear asistencia. It is time to check attendance, so remember to say present when you hear your name, and if it is possible, turn on your cameras, para los que sea posible. Sé que algunos no la pueden encender, entonces no hay problema, ya lo notificaron aquí en el chat, so that's fine. Andrea Marisol Alemán. Blanca Luz Joven. Blanca Luz Joven. Present. Thank you. Carolina Beatriz Escalante. Present. Thank you. Claudia Stephanie Funes. Present. Thank you. Corina Yamilet Alfaro. Present. Okay. Eduardo Luis Santillana. Present. Thank you. Edwin Marvin Montoya. Present. Thank you. Fatima Claribel Majano. Present. Okay. Irmina Alexis Aguirre. Present. Okay. Jacqueline Michelle Guevara. Present. Okay. Catherine Stephanie Pérez. Present. Okay. Laura Regina Andrade. Present. Thank you. Lilibeth Carmen Alfaro. Present. Thank you. Luz Omar Ortiz. Luis Omar Ortiz. María Guadalupe Mexicano. Present. Thank you. Natalie Mireya Escobar. Rosalinda Portillo. Xiomara Marisela. Present. Okay, thank you. Okay, I'm going to continue sharing, and this is our next exercise. Okay, what we need to do here is to complete the conversation with the correct word in parentheses. Remember that you can modify this document by clicking on text, or you can underline or highlight using this tool. Si lo tienen el PDF en su computadora, lo tienen descargado, lo pueden modificar de esas dos formas. Por ejemplo, empezamos la primera parte. It's David and he said, hello Jennifer, how? We have you. The options is and are. The correct one is are. Hello, Jennifer, how are you? And then, she's fine or I'm fine, thanks. What do you think? I'm fine. I'm fine. Entonces, podemos agarrar el resaltador y poner I'm. Okay, solo es clic aquí. O si lo prefieren hacerlo con texto, y click here y escriben la respuesta correcta aquí. I'm fine, thanks. O pueden hacer ambos. Okay, I'll give you time. Let me know when you're ready.
Finished? Are you still working? Yes, I'm finished. Okay. So let's check what you have in the next one. We said I'm fine, thanks. And then it is I'm sorry or it's sorry. What's your last name again? What is the correct answer there? I'm sorry. I'm sorry. Yes, this is the correct one. I'm sorry. What's your name again? And then, he is David or it's David? It's David. Yeah, it's David. Yeah. Because they are asking about one thing. Estamos hablando acerca de una cosa, ¿verdad? Yeah, it's David. David Medina. That's right. David, this is Sarah Connor or this I'm Sarah Connor? This is. This is, this is Sarah Connor. Excellent. He is or she is in our math class? She is. Excellent. She is. She's in our math class. And then it's hi, Sarah. I'm nice to meet you or it's nice to meet you? It's. Yes, correct. It's nice to meet you. And then, hi, David. I think you are in my English class too or I'm in my English class too? You're. Yes, excellent. You're in my English class too. All right. Yes, I am. Excellent. Okay. So this is David, Jennifer, and Sarah. We need three volunteers to role play. Volunteers? Okay, I have Laura. Yo. Carolina. Okay, Laura, it's David, Carolina, Jennifer, and Blanca, you are Sarah. Okay, let's begin. Hello, Jennifer. How are you? I'm fine. Thank you. Así, gorda, perdón. Sí. I'm sorry. What's your name again? It's David. David Medina. That's right, David. This is Sarah Corner. She's our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. Can you in this class too? Oh, right. Yes, I am. Okay, pretty good. Thank you so much. Thank you so much for practicing. Well, I see that this is, yeah, like easy for you, or you think it's still difficult? El verbo to be. Yo siento que ya lo dominan bien. ¿Ustedes cómo sienten? ¿Sienten aún difícil? Más o menos. Más o menos, ok. Bueno, podemos hacer un repaso luego. Porque ahora ya vamos para los possessive adjectives. Ok. Y esto era lo que ya habíamos adelantado un poquito hace un par de días. Blanca tiene la manita levantada. ¿Y alguna pregunta? I'm sorry, Blanca.
No questions? I'm sorry. Ajá. Ah, ok. Es, ok, ok. Este, ahí veo la manita, pensé que tenía alguna pregunta. Pero esa es la participación. Ok, ok. Thank you so much. All right. Possessive adjective. Habíamos dicho que es diferente un subject pronoun, que es lo que ven acá en el cuadrito verde. Esos son los sujetos, los pronombres personales. Y luego, aquí en lo anaranjado, tenemos los possessive adjectives. Los possessive adjectives, como ya habíamos mencionado un poco de ellos, son para indicar que algo pertenece a alguien o a nosotros. Depende. Si hablo de algo que me pertenece a mí, al sujeto yo, el posesivo que voy a ocupar es my. ¿Ok? Por ejemplo, I have a shirt. Yo digo, yo tengo una camiseta. O I have a shirt. Puedo decir, my shirt is green. Mi camisa es verde. Entonces, el my es como para indicar algo que es mío, algo que me pertenece. Si le estoy diciendo algo que es suyo, que le pertenece a usted, ok, sabemos que you es usted, pero vea cómo el subject pronoun se escribe you. Ahora, si vamos a hablar de la posesión de algo que es suyo, lleva R al final, your. Your book is new. Tu libro es nuevo. Ok. ¿De quién es el libro? Es tuyo. Ok. Your book is new. Ahora, si hablo de algo que le pertenece a él, es he, ¿verdad? He has a pillow. Aquí dice, él tiene una almohada. Él tiene una almohada. He has a pillow. His pillow is soft. Okay. Su almohada es suave. Ese es el his, es su, para indicar que algo le pertenece a él. Y así tenemos para she, ella. Si yo digo, ella tiene un perro, she has a dog. Ahora hablo acerca de su perro. Her dog is small. Su perro es pequeño. Vean su, cuando me refiero a algo de él, y su de ella, ¿verdad? His, her. It's like different. It's es como para decir que algo le pertenece a algo, como decir, estamos hablando de por ejemplo, algo que le pertenece a un perrito. Y dijo, it has a bone. Ello tiene un hueso. It has a bone. Ahora, su hueso es viejo. Its bone is old. El we es nosotros, ¿verdad? Si es para algo que nos pertenece a nosotros, el possessive es our. Okay? Our bird is noisy. Nuestro pájaro es ruidoso. You también recuerden que así como es la segunda persona singular que eres tú, también significa ustedes. You have a house. Ustedes tienen una casa. Your house is big. Su casa es grande. Ahora el they, para referirnos a algo que les pertenece a ellos, their. Vean que hay diferencia en la escritura y también en el significado, el uso, ¿verdad? Their car is slow. Su carro, refiriéndome al carro de ellos, que es lento. Any question here? Y otra cosa que a veces es la contracción, ¿verdad? Esto no lleva contracción. Si vemos contracción ahí, por ejemplo, it's, esto es la contracción de it is, que es del verbo to be. Esto no es possessive. El possessive no lleva contracción, no lleva apóstrofe, no hay contracción. Este es un possessive, este es el verbo be. Okay, son cosas diferentes. ¿Questions? Este, yo quizás solo para medio comprender, entiendo okay. que los de donde es my, your, his,
her, todos prácticamente tienen el mismo significado, su. Solo que es según, según la persona, digamos. Pero en sí todos son, en español, digamos, su. La mayoría. Ajá, la mayoría. Sí, ajá, mi es el mi. Mi camisa es verde. Mi, ajá. Tu, y el your es tú, pero no el tú como persona, sino que algo que te pertenece a ti. Del objeto. Ajá, del objeto, exacto. Ajá, y ya de his, ya sí es como que su camisa refiriéndose en masculino. Y el her, su, en femenino. Ajá. También este es su, pero de alguna cosa. Este sería nuestro, de ellos y de ellos, de ustedes y de ellos. Ajá. Ah, ok. Yes. Thanks. You're welcome. El yo, el de la segunda persona sería, ¿verdad? El tuyo. Uh-huh. Es igual que el de ellos. El de abajo, el donde dice your también. No, la diferencia es que este es, por ejemplo, para este singular. Por ejemplo, si yo veo que la casa de Carolina es rosada, veo desde aquí, no sé. Entonces, sí, yo hablo a Carolina, le digo, Carolina, your house is pink, I like it. Tu casa, la tuya, tu casa es rosada, your house is pink, I like it. Ok, ahora si me refiero a algo que le pertenece a ustedes en grupo, como el que está acá, este es para un grupo, ustedes, de algo de ustedes. Entonces yo les digo, por ejemplo, les digo, la pronunciación de ustedes está bien. Your pronunciation is good, it's okay. Su participación de ustedes como grupo es fantástica. Your participation is fantastic. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia. Si es singular, es tú, algo que te pertenece a ti, a la segunda persona. Y este es para un grupo de personas, llámese ustedes, vea. De ustedes. Okay. Gracias. Ok, you're welcome. Any other question? Hola, buenas noches. Yes, Jacqueline, buenas noches. ¿Será que no puedo molestar? ¿Será que usted no puede volver a repetir eso? Es que eso sí me, o sea, me confundí. Me ha dejado, o sea, no sé, es que yo, quizá por estar anotando, que me confundí. Así, me chivolé yo sola. Entonces, no sé si había un problema que no sé si lo puede repetir de nuevo. Porque, o sea, yo lo fui anotando, pero yo me confundí toda la vez. Ok, ¿en qué parte se confundió? ¿En la parte del significado o se perdió todo? Ya. Es que me confunden en ese subjetivo pronunciation y posesión adjetiva. Porque como en posición adjetivo veo dos que son como iguales, your y your, que está abajo, que ese ya le comprendí que el de abajo es como en grupo, todos nosotros. Y el your solo sería una persona. Yes, ajá. Okay. Entonces, el she, el is, sería también solo para una persona. Es solo para una persona, a veces para él, para ella y para ellos, para una cosa. El sería para él, el sería para ella. Para él sería his, de ella sería her, y para alguna cosa es its. Ah, pues ahí. Muchas gracias. Ok, vamos a hacer unos ejemplos con her. Vamos a ver qué podemos ver por ahí. Por ejemplo, I don't know, podemos decir Laura is a nurse. Okay, Laura is a nurse. Her job is interesting. Okay.
Okay. Aquí les pongo unos ejemplos para ayudarle un poco a comprender lo del el su, ¿verdad? Que sentimos que su, pero ¿cuál es la diferencia? El su, cuando me refiero a algo que le pertenece a ella, es her. Por ejemplo, aquí estamos hablando de Laura. Laura is a nurse. Ella es una enfermera. Su trabajo, her job is interesting. El su, cuando me refiero a algo que le pertenece a una, ella, sería her, como acá. Laura is a nurse, her job is interesting. Ahora, el su, si me refiero a algo que le pertenece a él, por ejemplo, Eduardo, es un he, ¿verdad? Es un él. Eduardo is a computer programmer. His job is difficult. Okay, el trabajo de él. Su trabajo de él. His job is difficult. Ahora, el it's, que es su, pero cuando nos referimos a algo que le pertenece a otra cosa, tenemos este ejemplo. I have a dog. Its name is Freya. Okay. ¿El nombre de quién? De la perrita. Okay. I have a dog. Its name is Freya. No sé si les ayude un poquito con estos ejemplos. Sí, bueno, sí, ahí sería ya. Ok. Oh, very good. Y luego el you que me dijo que sí, ya estaba claro, ¿verdad? Ahora sí, yo digo el de algo que le pertenece a ellos, no a mí, ¿ok? Por ejemplo, my neighbors, mis vecinos, okay, my neighbors have a house. Okay, estoy hablando de mis vecinos, de ellos. My neighbors, they have a house. Their house is bigger than mine. Su casa, de ellos, ¿verdad? Es más grande que la mía. Their house is bigger than mine. Ahora sí, hasta alguno de nosotros, nuestro, en el que también me incluye a mí, ¿verdad? El grupo y yo también. So we can say we have an English class. Ok, tenemos una clase de inglés. Nuestra clase, our class, is at 8 p.m. Our class is at 8 p.m., okay? And yes, we have more material here to practice. Let me see. Aquí está el con el que lo vamos a practicar. Okay. Remember, si tienen el PDF descargado y lo trabajan desde la computadora, text. Vamos a ir llenando. A veces es necesario leer todo para a veces, por ejemplo, aquí, where is classroom? Aquí no tengo idea. Si solo leo, where is classroom? ¿A dónde está salón de clase? Pero dice, we can't find it. No lo podemos encontrar, estamos buscándolo nosotros. Entonces, ¿cuál es el possessive que corresponde acá? Vamos a estar completando con los possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, and their. ¿Cuál iría ahí? Our. Excellent, our. Nuestro. ¿Dónde está nuestro salón de clase? No podemos encontrarlo.
Where is our classroom? We can't find it. Okay. And now I'm going to create a breakout room so you can complete this in group. And let me stop sharing for a little while so that you can get into the group. Y recuerden que si tienen problemas para ingresar al room, pueden trabajar individualmente, ¿verdad? Porque sí que algunos que les da un poquito de problemas esto. Hacer él. Hola, ¿me escuchan? Sí, si nadie escucho. Puede compartir ahora, yo creo que vamos leyendo cada una, porque yo en físico lo tengo ahorita. Ah, vaya. Yo sí lo tengo aquí, pero no, cuando intento hacerle así como, ponerle así como ella dice, escribir, no le he hallado todavía. Si quieres, solo compártalo y ahí lo vamos leyendo. Vaya, uh-huh. Ahorita. Aquí está ya. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, sí. Bye, bye. Acabar. Solo somos 5, ¿verdad?
las seis. Las seis sería his, ¿verdad? Sí. Sí, las seis sí sería his. Ahí sería my. My. ¿Sería my? Sí. A ocho. May también. Ocho. No, la ocho no es. Entonces, si es, como es un animal, entonces ahí sería it. Did the cat eat all of its food? Entonces sería el gato. Creo que es el cat. Did the cat. Sí, the cat. Ajá. Ajá, entonces sería it. Y cuando vea el nombre de un he, siempre va a ser heard. Entonces, para que se le haga un poquito más fácil, véalo así siempre, para que se le haga más fácil el recordarlos. Sí, es que eso sí me está costando, me confunde, no sé, porque ahí es que estaba ahí, pero bueno, okay, muchas gracias, les agradezco mucho. No, ya saben, para eso estamos, para apoyarlos. Continuamos. Sí. Bye. En esa. Sí, en esa es it. Así. Wow. The children are crying because los niños están llorando porque ellos quieren sus juguetes. No, ahí sería cuando dice, acuérdense, the children are crying because they, entonces sería they can't find your. No sería, yo pensaría que Jules también. No, porque está hablando, ¿de quiénes habla? Perdón. De los niños. De los niños. De niños. Children. De children, the... es plural, ¿verdad? ¿Qué plural es? De children. ¿Son tú, son nosotros o son ellos? Ellos. Ellos, ajá. Entonces, there. Son... Perdón, there. There. Perdón, there. Y el gato, it's food, yes, correct. Aquí estás viendo mal. Solo, teacher, I have a question. Teacher, I have a question. What mean the did? ¿En qué número, perdón? ¿Qué número de oración? Eight. Did the cat. In Spanish. El did es un auxiliar que es para indicar pasado. Ajá. Okay. El gato. Ay, no. Qué gracias. Perdón, me desconcentró el gato, Corina. Ay, yo decía, ¿qué es eso? Es que no me deja, es que ella es mi tóxica. Donde yo estoy tiene que estar ella. Hey Eduardo, el did es el para indicar pasado, para hacer preguntas en pasado, sirve como auxiliar. En este caso, y ahí a veces se confunden porque es el pasado de do, el verbo hacer, pero él es verbo y también tiene la función de auxiliar, y lo vamos a ver en presente también. Creo que va en la sección 2. La otra semana estaríamos viendo eso para que comprendan que do es verbo, pero también tiene la función de auxiliar. Un verbo auxiliar en este caso indica el tiempo. El tiempo que me está indicando aquí es pasado. Entonces ahí solo está haciendo la función de que el it es comió en pasado. El gato comió toda su comida. Ok. Ah, ok, ya entendí. Ok, y en la semana próxima creo que viene eso, vamos a profundizar más en eso de qué es auxiliar y qué es verbo.
Okay. Bueno, seguimos, perdón. Seguimos. Con la de Susan. La de Susan. Susan le está hablando directamente a ella, según, ¿verdad? Susan, hay una coma ahí. Is that pen on your on the table? Entonces sería is your ajá. Ajá. Sí. ¿Cómo sería, perdón? Your, no sería her, your. Ajá. Porque, por ejemplo, ahorita si le preguntamos a Corina, ¿es esa tu pantalla la que estoy viendo? Corina, ¿is that your screen that we are sharing? Ajá, está como hablándole directamente a Susan. Por eso ahí es your. ¿Es ese tu lápiz? Pero van muy bien solo esas dos, que de verdad hay que hacer como un análisis bien profundo. Okay. Okay, bueno. Bueno, quiero ver. Marian and Jennifer like. Les gusta su nueva teacher. Les gusta. Aquí quizás sería. Error. Error, ¿verdad? Porque habla como de ella. No sé. Okay. ¿Así? Ah, sí. Nos diga el compañero. Que vaya, sería María and Jennifer like their, ajá, their. Her. No, their. ¿Usted sabe que está malo? Sí, porque sería Miriam y Jennifer, a Miriam y a Jennifer les gusta su nueva teacher, su nueva profesora. Entonces sería Miriam. Ajá, es de ellas. Ajá, entonces. Ah, habla de. Ah, porque él es de ella, nada más. Ella. Y él es de ella. Pero solo precisamente de ellas o de ellos. O solo sería de ella. No, ahí sería, no importa el género. Ahí en ese de. Puede ser ellas o ellos. Porque si habla de. Si habla, digamos que en este caso sería Eduardo y Juan. Like. Their new teachers, ahí sería ellos o ellas, no importa si, ah, okay. Si son. No importa si el son, género. Ajá, exacto, no importa el género en ese caso. Creo que sí nos va a tocar estudiar más esto. Sí. Sí, la verdad que sí. Eduardo, es correcto. Si solo diría por género, ¿verdad? Si solo dijera, ¿a dónde está? Permítanme, ya no sé, ¿qué número era? La 10. Ajá, si solo dijera Marianne o si solo dijera Jennifer, entonces sería estaríamos her, ajá. Ajá. Y si solo dijera, por ejemplo, Carlos, si solo dijera Carlos, ¿qué sería? Is. His, ajá. Pero si hay dos personas, ya se convierte en ellas o en ellos. En este caso es ellas, porque entonces ya es plural. Por eso sería their. Y puede ser ellos también, siempre serían their. Pero muy bien, que me gusta la dinámica que tienen de irse ayudando. El que entendió explica un poquito, si alguien, entonces se van como retroalimentando. Y esa es la idea de ponerlos en grupo, que están haciendo un excelente trabajo. Thank you. Thank you. Entonces. Thank you. Vamos a ver si lo logramos. Sí, vamos a terminar. Vaya, I really like my new home, especially location. Location. Quiero ver. Como sería objeto, ¿verdad? Según lo que hemos comprendido. Uh-huh, entonces, si es como objeto, sería it's location. Excelente, Corina. ¿Ya ves? Vale. This is a picture of my friend. He is
Stay. Por a la de va, la ¿cuál nos quedamos? En la 14, ¿no? En la 14. Va, que igual teníamos dudas si era it o out. Vaya, en la 15. Yo pienso que it's, pero it's, pues, pero no sé usted. También tengo esa. Vaya, en la 16. Perdón, ¿en cuáles tienen duda? Es que se me hace difícil por revisarles porque no veo las respuestas. Ay, es que no he aprendido todavía que cómo modificarlo. Solo lo tenemos bien, o sea, lo estamos anotando en el cuaderno. En la tenemos duda en la 2. En la 2. A ver, suban en la 2. Susan, is that my pen on the table? Yo había puesto is that her pen on the table, pero en la que teníamos así como que si era her o my. Her no puede ser, porque él está se está dirigiendo directamente a Susan. Podría ser que le pregunta, Susan, ¿es este tu lapicero, el que está sobre la mesa? Ah, your pen. Ajá. Susan, ¿is that your pen on the table? Thank you. Ay, aunque no estaría mal, porque si es algo mío... Claro que lo reconocería, pero puede que preguntemos por educación, ¿verdad? Como que de repente Laura se llevó mi lapicero y lo fue a dejar sobre otra mesa, la mesa de ella, y por pena le pregunto así como nomás para chequear. Laura, is that my pen on the table? Y ella dice, ah, sí, sí, es tu lápiz, tómalo, ¿verdad? Podría ser. Podría ser my. Un poquito más raro tal vez que fuera my, pero válido. So, podría ser my, pero la respuesta correcta ahí es your. Susan, ¿es ese tu lapicero que está por allá? Okay. Susan, okay. Is that your pen on the table? Yes. Oh, yes, it's mine. Thank you. ¿En cuál otra? El número 4 también. La... 4. La 4. I think this is her book. Yes, ajá. Porque luego dice, ella lo dejó caer en el suelo. Entonces, ajá, creo que ese libro es de ella, ella lo dejó caer. Yes, her is okay. Okay, en la 6, he forgot to write his name on the test. That is correct, his, En la 8, sí teníamos duda. Teníamos entre, did the cat eat all of his food or its food. Fíjate que puede es its porque es una cosa, es singular, its, pero es bastante normal en ponerle el género a los animalitos, en este caso más que todo con los animalitos caseros como un gato, un perro, puede ser que lo veamos como his o her. Okay. Correcto, es its, vea, pero es bastante normal ponerle género a los animalitos, más que todo caseros, así como un gato o un perro. En la 9 tenemos the children are crying because they can find their toys. Es correcta, porque está hablando de los niños, es un plural, serían they, los niños, ajá, their. En la 10, en la 10 también duda. Tenemos duda porque tenemos Miriam and Jennifer, like your new teacher or like your their new teacher. Ok, vamos a ver, Miriam and Jennifer, ¿qué tipo de sujeto es? Ellas. Ellas. Ajá, entonces, ¿cuál es their? Ajá. Their, el teacher nuevo de ellas. Ajá, their new teacher.
Any. Okay. En la 11 también teníamos duda. I really like my new home, especially his location. O its por location. His location. Acuérdense que el his, H-I-S, es cuando hablamos de algo que le pertenece a un caballero, a un él, vea. Aquí como estamos hablando de la locación de la casa, de la ubicación de la casa, it's es la correcta. Okay. I like my new home, especially its location. En la, quiero ver, ¿cuál era la otra que tenía? La 13 creo que era. No, pero creo que sí que ya me acuerdo que era en la 13. Do you think your father likes our birthday present? Sí, podría ser our, si fue como, ¿crees que a tu papá le guste nuestro regalo? Do you think your father likes? Ah, but it says your father likes our birthday present. Sí, podría ser el nuestro regalo o mi regalo, my birthday present. Cualquiera de las dos cabe ahí. Okay. ¿Crees que le guste mi regalo? En la 14 también teníamos our class begins. Yes, that is correct, our. La 15, its capital city is Brasilia. Yes, correct. En la 16 teníamos buy their new television. Okay, correct. En la 17, I can't find my keys. Yes. No puedo encontrar mis llaves. ¿Dónde están ellas? Where are they? Y en la última, where is your brother? And yes, excellent. Where is your brother? Joe. Where is your brother? Okay. Thank you. You're welcome. Okay, I think everybody is back in the main section. Yeah, ya todos están listos. Okay, I checked and I was reviewing with two groups. Pude hacer review y chequear dos grupos. Desafortunadamente no me alcanzó el tiempo, pero estamos todos ya en la sección principal por si alguien tiene dudas con algún ejercicio de los que no logré revisar. O alguna de las respuestas que no esté muy segura. ¿No? Ese sí, en la 8. Ajá. Permítame que no lo encuentre. Oh, what do you have in the number 8? Did the cat eat all of this? It's,
It's. It's. Yes, it's correct. I también a cinco. Number five. Your names are Kevin and Stuart. They are my friends. Okay, entonces diría tus nombres, your name. Okay. Your name are Kevin and Stuart. Ellos son mis amigos. Es como le está diciendo a alguien más, ellos son mis amigos, sus nombres de ellos son Kevin y Stuart. Entonces ahí sería their, los nombres sí. De ellos, de, ajá, their, sus nombres son Kevin y Stuart, ellos son mis amigos, they are my friend. Yeah, okay. Mm-hmm. Thank you. You're welcome, Catherine. Thank you for your questions. Anybody else? No más. También, perdón. También en la, yo no tengo el material impreso, pero una de la casa que le gustaba la locación es la 11. Ajá. Is your location? No, no estamos seguros. ¿De la locación de quién? De la casa, porque dice que le gusta su nueva casa, ¿verdad? Especialmente la locación, pero sería la locación de la casa, o sea, la ubicación de la casa, sería your. No, porque la casa es una cosa. Ya. Entonces sería... It's, ajá, it's location. Okay. Any other question? Okay. Y en la del gato que se comió su comida, no podría, ahí es it, ¿verdad? Número 8. Pero it. También se podría your su comida. No, no, es like su comida de él, del gato, como estamos hablando de un gato singular y es una cosita. It's. Did the cat eat all of its food? Porque si yeah. Ponemos your sería se comió el gato toda tu comida. Ya. Any other question? Thank you. You're welcome. I know this is kind of, no es como que difícil, pero sí, a veces hay que leer y releer, pero bueno, para tratar de como descifrar y poder entender qué es exactamente de lo que estamos hablando, de quién es la pertenencia y eso. Y entre uno lo practica, se le van quedando como ya mecanizado. No es que voy a repetir. Si es algo de, it's my, you, your, his, she, her, y eso, no. Se va quedando con práctica y aquí habían varios ejercicios. Lo han hecho muy bien. Solo han sido unos tres en los que han tenido dudas. Eran varios. Ajá. Sí, solo nos puede hacer el favor de irles leyendo, solo como para terminar de chequear si lo que colocamos todo está ok y corregido. Ok, vamos a ir. Ok, where is our classroom? We can't find it. Number two, Susan, is that your pen on the table? Number three, what is your name? My name is Thomas. I think this is her book.
She dropped it on the floor. Number five, their names are Kevin and Stuart. They are my friend. Number six, he forgot to write his name on the test. Number seven, what is your phone number? My phone number, my phone number is 555-9826. Did the cat eat all its food? Number nine, the children are crying because they can't find their toys. Number 10, Marianne and Jennifer like their new teacher. Number 11, I really like my new home, especially its location. Number 12, this is a picture of my friend. He is my best friend. Number 13, do you think your father likes, ahí en el del father podían haber puesto my birthday present or birthday present, cualquiera de las dos. Number 14, we still have 20 more minutes before our class begins. Number 15, Brazil is located in South America. Its capital city is Brasilia. Number 16, when did Mr. and Mrs. Smith buy their new television? Oh no, I can't find my keys. Where are they? And finally, 18, where is your brother? Oh, my brother is at the school. Gracias. You're more than welcome. Any other question about this? Vamos a seguir practicando. Acá hay un ejercicio, pero pues, es like, lo puse ahí, pero es like, este ejercicio no, esto es todo el ejercicio que tenían de los possessive, entonces es como no es suficiente, por eso les puse esto acá, porque en el material que descargaron de la plataforma, este es possessive adjective, aquí es lo que hemos practicado anteriormente, y pues, your teacher's name es como solo poner, her name is Flor, your classmate's name, tenemos varios classmates, pero podríamos poner her name is Carolina, his name is Eduardo, etc. A classmate occupation and a classmate last name. So, yeah. Entonces, we're going to skip that y nos vamos a pasar a los possessive nouns. Ya solo nos quedan 10 minutitos, pero es suficiente para cubrir lo de los possessive nouns. Ya hablamos de los possessive adjectives. Los adjetivos posesivos son los que ya discutimos y ya practicamos acá. Ahora, los possessive nouns son, si ustedes ven acá, ven que dice our teacher's name y ven este pequeño apóstrofe con una S. Pedro's address, Melissa and Dora's last name. Esta es otra forma de indicar que algo le pertenece a alguien. Son los possessive nouns. Esto solo basta con poner esa comita y esa comilla o apóstrofe y una S en el noun, de donde está la posesión, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la primera es el noun es teacher. El que del teacher, el teacher's name. ¿Ok? La dirección de quién? De Pedro. Esto es como decir de fulano. ¿Ok? Melissa Endora's last name. ¿Ok? Solo es poner la comita y la S al nombre. Para indicar posesión. How to make possessive noun. Hay algún par de reglas para formar estos possessive nouns. No es que ya solo pongo comilla y una S y ya estuvo, ya es un possessive noun.
Hay algunas reglas. Por ejemplo, singular noun. Add an apostrophe plus S. For example, women's handbag, boys skateboard. Okay, si es un noun singular, like ya vimos ahí, solo el apóstrofe y S. Si es un singular noun que termina en S, like, se puede agregar solo el apóstrofe. Okay, si termina en S. Por ejemplo, family, streets, cats, si es plural y ya termina en S, entonces solo se agrega el apóstrofe después de la S. Ya no se agrega nada más. Lo mismo si es un nombre que, aunque sea singular, pero si termina en S, solo le agregamos el apóstrofe. Si se fijan, Carlos, solo está el apóstrofe después de la S, que ya es el nombre de Carlos, vea. Carlos Friend. No se agrega otra S adicional. Y el nombre termina en S. Se vería raro una chorrera de S ahí. Entonces solo la del apóstrofe y una S y ya está. It's, cuando es el posesivo para it's, no se pone apóstrofe. Like it's fur, it's nails. Su piel, sus uñas, cuando es de algo. Compound words, palabras compuestas, como por ejemplo decir father-in-law. Father-in-law es una palabra compuesta. ¿Qué significa compuesta? Es una sola palabra, pero se compone de tres partes. Father-in-law. ¿Qué es father-in-law? Suegro. Suegro. Pero se compone de tres. Entonces, si yo digo el carro de mi suegro, father-in-law's cars. El apóstrofe y la S se agrega en la última palabra, que en este caso es law, father-in-law's car. Social security es otra palabra compuesta, se compone de dos para hacer un solo noun. Igual se pone en el último noun, en ese caso security. Multiple nouns sharing possession. Si son múltiples nouns que están compartiendo una posesión, se agrega el apóstrofe al último del grupo. Por ejemplo, si el carro es de Bill y Fred, so you say Fred and Bill's car, el apóstrofe y la S se agrega al último de los nouns. Aunque sean compartidos, el carro es de ellos dos, pero el apóstrofe y la S lo agregamos al último nombre, que en este caso es Bill. Lo mismo, otro ejemplo acá, Sarah, Will, and Beth's trip. Okay, son tres, Sarah, Will y Beth. El viaje de ellos tres, pero el posesivo lo vamos a poner en el último nombre que es Beth. Okay. Y si son multiple nouns with separate possession, si la posesión es separada y son múltiples, por ejemplo, Carolina tiene un carro. Y Xiomara tiene otro carro. Son posiciones separadas, pero los dos son blancos, digamos. El carro de Carolina y de Xiomara son blancos, pero es un carro de cada una. Entonces, si son posiciones separadas, sí se ponen apóstrofe después de cada nombre. Entonces, yo diría, Carolina's and Xiomara's car are white. Los carros de ellas dos son blancos. Okay? Like an example. Esas son las únicas reglas y eso sería todo en cuanto a los possessives por ahora. Entonces, ya para mañana de este material solo nos quedan unas 4 paginitas y vamos a hacer un review. Les voy a mandar un documento aparte para el review. Entonces, no sé si quieren que reforcemos este tema de los possessives o si quieren el review del verbo to be. Ustedes me dicen. Pero los possessives sí vienen en el examen. En la plataforma. No, en lo, ajá. Yes, en la plataforma ven todos esos ejercicios que están ahí. También podemos revisar los ejercicios de la plataforma. Recuérdense que mañana viernes es la
finalizamos la primera semana de cuatro, entonces solo nos van a quedar tres. Ya para mañana a medianoche tendría que estar completa la plataforma, como mínimo la sección 1. Si pueden adelantarse a la 2, sería perfecto. Igual, recuerden, si de repente mañana trabajan la plataforma y se encuentran con algún ejercicio, pónganlo en el grupo para que cualquiera les ayude, ya sean sus compañeros o yo. Pues yo vi que se estuvieron ayudando con lo de la plataforma, la activación y todo eso. Ahí sí no les puedo ayudar, ¿verdad? Porque ya son cosas de técnico, de soporte o cosas que ustedes tienen instrucciones específicas que nosotros desconocemos. Pero por ahí vi que también los gestores de inglés corporativo estaban ahí apoyándoles, mandándoles indicaciones. Así es que cualquier ayuda que necesiten en el chat. Si es algo técnico, pues ahí están los de soporte. Si es algo de los ejercicios, de los desarrollos de temas de la clase, están sus compañeros y estoy yo para asistirles. Así es que, pues, cualquier duda o pregunta, lo hacen en el chat del grupo con los ejercicios, pero lo importante es que avancen. Si alguien no entiende algo, es como difícil explicar por WhatsApp. Entonces, como que, mire, no entiendo este ejercicio, pero le vamos a ayudar con las respuestas y en la clase hacemos un refuerzo. Corina, vi que había levantado la manita, pero se des. Ok, Sí, Corina. Sí, perdón. Fíjese que tenía una consulta porque, por ejemplo, a mí sí se me dificulta bastante el tema de poder ver la plataforma durante el día porque prácticamente estoy todo el día en el trabajo y al nomás salgo, pues vengo a mi casa, que casi que vengo que lo más temprano que puedo venir a mi casa, una hora antes de que empiece la clase. Entonces, pero igual tengo que hacerle cenar a mi hija. Entonces, en el día es bien como complicado. Y mañana tendría que terminar yo lo de la plataforma, entiendo. No sé si podría hacerlo el fin de semana, que es que yo sí tengo tiempo para poderlo hacer y entregarlo. Sí, pueden avanzar en el fin de semana. Pero sí es posible que la contacten para preguntarle por qué no ha avanzado, si tiene algún problema con la plataforma. Así que solo, si en caso sucede y la contactan, son nada más dígale que sí, la va a completar durante el fin de semana. Aunque yo creería que mañana vamos a tener un tiempo dentro de la clase para que lo hagan, para que Okay. avancen por lo menos un poco. Okay. Gracias. Ok, Jacqueline. Buenas noches, fíjese que igual estaba viendo ya lo de la plataforma, que igual a mí se me dificulta un poco porque, o sea, yo, pues sí que todo el día en donde yo trabajo, yo pues sí que tengo prohibido sacar mi teléfono, entonces sí se me dificulta un poco porque mi hora de almuerzo lo más es de media hora, en todo lo que es salgo, nos hacen la revisión y todo eso. Entonces, a mí igual, o sea, yo tendría por lo menos la parte de la tarde del día sábado, porque yo salgo hasta como la 1:30. Okay. Yo tendría, digamos, ese tiempo para poder yo completar la plataforma. Pero en dado caso, que digamos que sí me dificulte, porque como ahorita ya estamos un poco en la temporada donde tienen así que no podemos sacar el teléfono, creería yo que el sábado me hicieran trabajar, pero no sé, entonces ahí como hiciera. Sí, yo creo que mañana vamos a tener el chance dentro de lo que es la clase. Después de que terminemos el material, vamos a irnos a la plataforma y por último vamos a terminar con el repaso de los possessive adjectives. Así que van a tener tiempo y probablemente completen por lo menos la sección 1 en el transcurso de que estemos todavía en la clase. Y si no, trate de hacerlo el fin de semana a primera hora. Y si le contactan para preguntarle, pues nada más explíqueles que no ha tenido lugar, pero que lo va a hacer durante el fin de semana. ¿Alguien más? Okay, muchas gracias. Okay, you're welcome. So, thank you for joining today's section. And si Stephanie quisiera discutir algún tema de lo de la clase, se puede quedar sus 10 minutitos. Y si no, pues se va a descansar. A ver si le toca el uno a uno a Stephanie. And then, thank you so much for joining and see you tomorrow. Tomorrow.
See you. Bye. 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 Good night. Good night. Good night. Good night. Take care. Hi, Miss. Hi, Andrea. Y fíjese que en la primera parte no pude estar, pero ya en la segunda sí estuve. No sé si tomó asistencia después porque yo ya no escuché. Sí, tomé. Pero la segunda asistencia creo que no la tomó, ¿verdad? No, no, se nos terminó el tiempo, pero gracias por recordarme porque hace ahorita la voy a poner por ahí los demás y creo que sí estuvieron, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Andrea, ok, Andrea. See you. Have a good night. Bye. Good night.